Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Are How are you you today? already ate lunch? Ah, Ricardo. Did you Hi, eat lunch teacher. already? Let me Ready? Okay, can you hear me? ¿Escuchan? Yes. Okay, great. Great. How are you, Ricardo? Anything good? Not bad. Thank Okay, great. Hello, Jessica. Hello, Yancy. Hello, Tammy. Hello, Carolina. And hello. Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. Okay, great. Great. We'll begin here in a few seconds. Okay, let me see. Okay, so I checked. We're going to start. I checked the activity that we did in class yesterday, right? Revisé la actividad que hicimos ayer en clase. I did a little observations. Remember, it was based on what you thought, right? Era basado en lo que ustedes opinaban. If a spider was small, some people say no, some people say yes, right? So cualquiera will be correct. What I was looking for, lo que yo estaba buscando es la estructura, right? Is the structure correct? Whether or not it's yes or no is irrelevant, okay? The important thing was, were you able to structurize the answer? In this case, short answer, respuestas cortas, Cortas. right? And was it in relation? Estaba en relación con la statement, okay? Was it in relation? For example, if it said something about a brother or mother, right? Sobre ella o él, la respuesta tenía que ir en acorde a lo que se está diciendo anteriormente, right? For example, the statement, right? Lo que se dice. If you put it, se los corregí un poco porque, because why? Because we're not talking about something or an animal, okay? We are talking about a person. So you must learn to use the proper nouns or the proper subjects that correlate, que van en relación con lo que está establecido en la pregunta o en the statement, right? The other thing that you saw yesterday, now, recuerden, yo todo el tiempo les digo que completen las tareas en la plataforma, right? Yo pienso que se lo digo casi todos los días, right? Right? Y como pudieron ver, ok, y yo prefiero decírselos aquí en persona, all right? Se audita todo. Es más, se lo voy a decir así. Se está auditando todo. Hello, le voy a apagar el micrófono, por favor. Ok. And remember that yesterday mandó un mensaje el área administrativa. Right? Y viene de arriba. All right. So, para que alguien administrativo de la área alta de administración mande un mensaje así, es porque algunos todavía no están cumpliendo con el requisito establecido por INSAFOR. ¿Ok? Eso es lo que demuestra. All right. Remember, that is important. ¿Por qué? Porque aunque usted diga, ya hice el papeleo, ya está todo bien, ok, está bien. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Para el momento de su cumplimiento, ya está todo listo. Pero si al momento del proceso, de todo el papeleo, al final uno ve de que usted no ha tomado en serio la beca,
¿Qué creen que va a pasar? Se los dejo a discreción de ustedes, right? Sin decirte, yo pienso que todos aquí somos adultos, right? No estamos aquí con pequeños o de primero o segundo grado que hay que estarles diciendo, levántate, ahí tienes que ir, tienes que hacer esto, right? Yo pienso que cada uno ya está, ya está en la edad de que no necesita que lo estén agarrando de la mano cada rato, right? ¿Y por qué les digo esto? Porque créanme, ustedes son mis alumnos, ¿ok? Y entonces esto también va, como decir, bueno, what about the teacher? ¿Y el teacher les dice o no les dice? Recuerden, estas grabaciones son auditadas. Es una cadena. Exactamente. So be like, well, yo lo único que puedo decir es que yo traté. All right? Al final de acabo, al final del módulo, ahí se va a determinar quiénes sí de verdad quieren seguir y quiénes de verdad nomás lo toman como juego. Right? Le voy a poner un ejemplo. Así, sin tanta vuelta. Ricardo, imagínese que, bah, me voy a poner yo como un familiar de usted, right? Porque yo considero a todos mis alumnos parte de una familia educativa. Why? Porque de algún momento u otro aprendimos algo, right? Eso es lo importante. Vaya, ejemplo, Ricardo, si yo fuera familiar suyo, right? Y yo le digo, fíjese que quiero aprender otro idioma, quiero aprender francés o chino, right? Pero fíjese que ahorita, y usted me dice, no te preocupes, Henry, te voy a ayudar. Te voy a ayudar con tu estudio. Y yo quedo como, wow, right? Yes, right? Entonces llega la ayuda y usted me dice, vaya, lo único que quiero que hagas es que vayas a clases y hagas las tareas y saques buenas notas. ¿Verdad? Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Igual con sus hijos, no quiero poner así como de usted, sino que me pongo yo como ejemplo, ¿ok? Yes. Entonces, ¿y qué pasaría, Ricardo, que usted esté como, sí, fíjate, espero todo salga bien con Henry, right? Estoy dando una mano ahí para que él salga adelante con otro idioma, es lo que quiere él, right? Yo. Nomás que tiene que cumplir algunos requisitos. Ir a clase, estar en la clase, hacer las tareas en línea, es todo. Right? Y hacer el papeleo, que eso ni usted lo hace, administración lo hace, right? Entonces usted nomás lo mandan. Ellos están ahí computadora haciendo todo, right, para que todo salga bien. Y luego usted, Ricardo, se da cuenta que al final le están, se da cuenta de que yo no estoy asistiendo a las clases, no ya estoy haciendo las tareas. ¿Usted seguirá financiando mi educación? ¿Seguirá? I'm sorry. All right. Yes. Y después le vengo a decir, fíjese, tío, que ya viene el segundo módulo, y usted me dijo que para todos los módulos me iba a ayudar, así que para el segundo, y usted le dice, y ya hiciste las tareas, estás yendo a clase, estás asistiendo, right? Y yo le digo, no, pero como usted dijo que, ¿verdad? Para el segundo, usted seguirá. Al tercero, al cuarto, sin que yo esté asistiendo, sin que yo haga lo... No. No. Right? No aprovechó. Exactamente. ¿Ok? Les pongo eso como ejemplo, como reflexión, right? Now, remember, hay muchos en la lista, que desearían una oportunidad. ¿Ok? Ustedes ya la tienen ahorita. No la echen a perder, ¿ok? Y se los digo para motivarlo, no es para que, oh, ya lo está. No, es una forma de motivación, así como ustedes lo motivaron pequeño, así como ustedes motivan a otros, y es tiempo también de que, hey, you know what, que ponerlo las pilas así, right? Y se los dije así como se los dije, pónganse las pilas ahí en el mensaje, right? Y yo sé que no es para todos, right? Algunos, y yo pienso que ya terminaron todo, right? But, esto también es para motivarlos,
para que no se queden al final y después no avancen al siguiente módulo. ¿Okay? Todavía hay tiempo, teacher. Yes, you still have time, okay? Pero no permitan que ese tiempo también les llegue al final cuando ya está todo acumulado y ya se les olvidó algunos sectores, algunas secciones de las actividades, que eso es lo que pasa, right? Si usted llega, ya tiene que tener 1, 2, 3, la sección 1, 2, 3 y el midterm terminado ya, hoy mismo ya tiene que estar terminado. Pero si usted va a aprender la primera, usted se puede acordar todo lo que vimos en la 1, en la 2 y en la 3. ¿Verdad que a veces se nos olvida, right? Entonces, cuando ya llega a hacer eso, va a estar, ¿y qué hago? ¿Y cuál es? ¿Y what is this one, right? Y está ya más perdido, ya vamos por la 4 y usted en la primera todavía, right? Y cuando llega a la 4 ya es como el último día de clase y ahí sí, ya, yeah, I'm sorry, right? I will not be able to help you, right? Después de que terminemos ahí, ya cerramos la sesión, se cierra todo, right? So, es como decir, se cerró la puerta, and I'm sorry, okay? Así es que todavía estamos a tiempo y espero que ya, estamos ya a medio, 50% estamos ahorita. Remember, son 16 clases, alright? There's 16 hours, 16 horas de clase, 16 días, ok? 4 semanas, 4 días a la semana. Tienen 4 días a la semana, 1 hora y 3 días, viernes, sábado y domingo, alright? So, for me, en mi opinión, no hay excusa, ok? No hay excusa, alright? So, se los digo de cariño y aprecio, right? Y para aquellos que cumplieron, como pueden, como puedo ver, yo sé que algunos ya, no me pongan atención, ok? Porque este mensaje yo sé que ustedes siguen en el progreso, pero esto es para aquellos que se han atrasado un poquito y quizás necesitan ahí un jaloncito de orejita o un con la chancletita, ¿verdad? Ahí. let's go, ¿ok? Sigamos, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Yo siempre quiero lo mejor para todos mis alumnos. Siempre, ¿verdad? Siempre, always. So, let's continue. Ok. Let me see. Ay, lo voy a esperar que después hable el dueño, el gerente de ISAFOR personalmente. Publique ahí en una conferencia. Now, remember, I want everything good for you, okay? I want everything. Teacher. Yes, Tammy. Pienso que el que realmente quiere esto, o sea, como sea, lo va a lograr. Exactamente, exactamente, right? Son logros y propósitos propios, right? Yo puedo hablar aquí toda la hora, right? Y para algunos quizás sería, right? Pero está bien, ¿ok? Está bien. Al final, todo eso tiene su recompensa, right? Let me see. Okay, class, we are going to continue. Now, yesterday, we were doing this activity, right? We were doing this activity. Aquí vemos la actividad que hicimos ayer. No es que la vamos a hacer de nuevo, but I'm going to point out. I want to point out. Quiero identificar. I want to point out some errors, algunos pequeños errores que se dieron y normalmente fueron estas dos. If you see the answers, si ustedes ponen la respuesta que les mandé, normalmente van a ver estos números, right? Por la mayoría. So, number four, I want to clarify something. It says, are elephants fat? Are elephants fat? Right? And these were all questions, right? These were all questions. Are elephants fat? ¿Estamos hablando de qué? What are we talking about? Animals. Animals, right? In this case, en este caso, ¿qué tipo de animales, Ricardo? Elefantes.
Elephants, right? Elephants, elefantes, that is correct. Now, we have elephants. Notice, si ustedes pueden ver, le dio como un, como una señal. ¿Cuál es el verb to be ahí? Are, plural. Are, plural. Yes. Yes. Okay. Plural, are. Quizás algunos que pusieron it is, right? Dijeron, bueno, ¿y por qué está mal si es un animal? Es plural, plural. Incluso está en la pregunta, no dice is, dice are. So usted va a poner, yes, they are. Okay. Yes, they are. Y si ustedes creen que no son gordos, you would say, no, they're not. Now, otro punto. Remember, cuando hablamos positivo, cuando es positiva la oración, no hay contracción. No contracción. There yes. are no contractions. Yo vi algunos que pusieron contractions. No es, no es pertinente a esto. It doesn't pertain to it. Okay. En otras palabras, it doesn't apply. No es, no es aplicable. It doesn't apply. Okay. Teacher, yes. I have a question. Yes, sir. And when the answer is negative, just apply contraction. You can use contraction, yes. Okay. In the platform, how do you say? Bueno, I found one statement. No permitía, ponerse en contracción, digamos. Exactly, uh-huh. Right? Exactly. If si es negativa, as you can see. Como usted puede ver aquí, Ricardo. Okay, you have two types of contraction. You can use no, they're not, or no, they aren't. Okay, you can use two types of contractions. Okay. Pero en negativo se puede utilizar sin contracción. Yes, yes. Pero por progress. For progress or for the uses of contractions, se trata de utilizar lo más posible. Okay? Teacher. That's why in the platform, it's good if you use contractions. Teacher. Okay? Por eso no pasado. Teacher. Yes? Lo mismo que Ricardo. Si no se ponía la contracción, no lo aceptaba la plataforma. Y eso como que a veces uno se puede chuco. Y puede ponerlo normal y puede decir porque está incorrecto si lo puse bien. Okay. Y that's... yo no me había dado cuenta de eso. Yes, you can. You're supposed to use contractions, right? And remember that if you have a doubt, right? If you have a doubt o se traban en alguna, just send me a message. Me manda un mensaje en privado. Muchos lo han hecho, right? Y no me pueden dejar mentir que, bueno, ayer recibí uno y respondí, right? Y recuerden otra cosa también, es muy importante. Esta no es la única clase que doy, ¿ok? Por eso les pido que cuando me manden un mensaje, para facilitarle que no estemos para atrás y delante y ir derechito a la pregunta, mándenme tan siquiera la sección y el numeral donde está la actividad, ¿ok? Porque recuerde que yo no califico la plataforma, right? Pero sí puedo acceder. Okay, so le sugiero de que si usted me dice, teacher, esta no lo puedo, right? Be like, ajá, pero tengo de nivel 1, de nivel intermedio, right? Y a veces ni el nombre me mandan ustedes, right? Ni quiénes son, and I'm like, who? Ajá, ¿quién es? Yo tengo que ajá, disculpe, su nombre, por favor, y a los 15 minutos el nombre, y yo les pongo como, y la sección, nomás el nombre, algunos no me mandan la sección. Y hubo uno que nunca me dio el nombre, ¿verdad? Y todavía no sé ni quién es, ¿verdad? So, por favor,
Si usted me dan el nombre, tan siquiera dígame, estoy en la clase de, mi nombre es tal y tal, estoy en la clase de 1 a 2, esta es la sección donde está esta pregunta, teacher, ¿me puede ayudar? Y así. Sorry, Ah, ok, vaya, no dije nombres, ¿right? Ok, so eso teacher. nos evita de que si yo le mando un mensaje, usted 15 minutos después me lo responde y después quizá yo me pongo ocupado y después no le respondo. Y eso, nos evitamos eso. Si me manda todo concreto, yo puedo ir directamente al contenido y les puedo ayudar, ¿right? Y como puede ver, ya que se pronunció, Tammy, ¿le ayudé ayer? Yes, right? Yes, Yes. right, great. So, remember, no tengan pena, right? I am very open. Y si puedo estar ocupado dando una clase, pues no, ahí nomás me dan un tiempecito, ¿ok? All right. So, así podemos trabajar más eficiente, ¿ok? So, remember that. So, now, remember that when you have animals, aunque sean animales, si es plural, we use they, ¿ok? Claros ahí todo lo que pusieron el it, right? Yes, Okay, me había ido la very good. chancleta. Very good. Great. Number 10, right? Are apples, apples. Notice, si ustedes pueden ver cómo inicia la oración. With beer to be With the verb to be, ¿cuál es? are Are. So ahí definitivamente en la respuesta tiene que ir el are, right? plural. Yes, plurals, yes, that is correct. Are apples. Aquí ya no estamos hablando de animales, estamos hablando de manzanas, right? Pero siempre es una cosa o un objeto. Are apples white? No, they're not. Okay, no, they're not. Oh, no, they aren't. You can use. You could have given me both answers, right? Me hubieran podido dar cualquiera y yo las hubiera calificado bien. O si no sale la contraction, I still gave it to you correct. No, they aren't. Okay. So that's how you would answer number 10. Okay. Now, on some of these, ya como la número 9, a giraffe. Right, ahí sí, is a giraffe yellow? Singular. Singular, right? Y estamos hablando de una jirafa. So ahí era, yes, it is. Right? Yes, it is. Right? Yes, it is. Remember, es afirmativa, es positiva, por lo cual No no contracción. ponemos contraction. Very good. No contraction. You cannot put yes. It's all right. Yes, it's is incorrect. Incorrect. Okay? Incorrect. No contraction. Incorrect. Yes, it's Okay. nunca puede hacer eso. O también yes, esta también parece que uno, dos, Teacher, I'm teacher. así. Tampoco. All right. Yes. I am. Yeah, no contractions, okay? Yes, y luego I'm así o así al final. No, at the end no se puede. Right? Remember, no se puede para short answers. Okay? My cell phone. All right. Very good. Raquel, do you have a question, Raquel? Sí, eso le quería comentar porque hubieron algunas respuestas que yo sentía que estaban correctas, pero la plataforma siempre me las pone incorrectas. Entonces, comprendo que a lo mejor será porque estaba haciendo contracción, porque va lo que estaba explicando, siempre va contracción, solo cuando es negativa, pero cuando es positiva, no. Exactly, exactamente. All right, exactly. All right, so now. O algunos pusieron algo así como yes, it's. Así, tampoco. This is incorrect. Okay, y esto me refiero a short answers. Okay, sí se puede utilizar esta frase.
Pero ya cuando le agregamos algo más, ¿ok? Complement. Yes, ya, un complement, pero para short answer, no. ¿Ok? Que quede claro. No van a decir, si sí, el teacher dijo que esto no existe. ¿Right? Sí existe cuando hay complementos, ¿right? But for short answer, no. ¿Right? This is okay. Puede poner uno, yes, it's mine. ¿Right? Sí, es mío, ¿right? Yes, you can use contraction there. Pero for short answers, yes and no, no. Okay, this is incorrect. Okay, so I hope everything is clear. Okay, but for the most part, you did very well, right? You did very well. Let me see. Y otra observación también. Otra observación para aquellos que se equivocaron. Okay. En las instrucciones, in my instructions, yo les dije que aquí estaban, ¿se acuerdan? Yo les dije, yes. Right? Aquí están las opciones, les dije yo. Right? Y que dije así, así prácticamente dije que traten de no inventar, dije yo, ¿verdad? Si no recuerdo, right? Entonces, miren aquí las positivas. No contraction. Díganme, Adriana, si hay contractions ahí, en las positivas. No. Ah, very good. Entonces, para aquellos que pusieron contractions o no escucharon cuando les dije esto, o totalmente ni lo miraron, right? Una de dos, right? O se les olvidó, right? But, sí, hoy sí ya se recuerda, ¿verdad? Que les dije, miren, aquí están las opciones, right? So, si ustedes pusieron yes, it's, díganme aquí dónde está esa opción. Yes, it's, it apostrophe s, no existe, right? Or yes, I'm con contraction, tampoco. Yes, there, tampoco. Right. Okay, nomás esa otra pequeña observación. Okay, class, let's continue. And let's go with one of these topics. Now, remember we talked about, this is the next session, WH questions with B. WH questions with B. ¿Se acuerda cuando observamos? Do you remember when we talked about what, when? No, no voy a leer. Adriana, can you read, please, the esta cajita que está aquí, the WH. Okay. What in question? Yes. Todas. Yes. What, when, who, where, why, how. Very good. In answer? Yes. Thing, time, person, place. Reason, direction of our feelings. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Good job, Adriana. Now, this is just something extra that I gave you. Ya se lo había proporcionado anteriormente. But it gives you a little bit more help, a little bit more input, a little bit more knowledge about what se refiere a cosas, right? Okay. When, we refer to time, que significa cuando. Who, we use it for person, que significa quién, right? Where, we talk about place, para utilizar dónde o lugares, right? Why, a reason, el por qué, right? And how, cómo, how, for directions or feelings, cómo se siente usted, right? Now, can you read this first sentence, please, Tatiana? What's your name? My name is Tatiana. Okay, very good. What's your name? My name is Tatiana. Very good. Excellent. Can you read the sentence? ¿La puede leer ahora? What's your name? Okay, continue. My name is Jill. Okay. Thank you. Now,
what's your name? Y ella contestó, my name is Tatiana, dijo, right? So here, what's your name? Estamos preguntando que el nombre de la persona, right? Algo, el nombre, right? A thing, the name. Number two, thank you, Tatiana. Christian Avalos. Where are you from? I am from Canada. Very good, very good, excellent. Next one, it says, where are you from? Aquí estamos buscando el que, where? El lugar, right? ¿Dónde? ¿De dónde es usted, right? The next one, please, Yancy. How are you today? I am just fine. Okay, I'm just fine. Excellent, good job, Yancy. Very good. How are you today? I'm just fine, right? I'm fine. Estoy tan bien, right? I'm very good. So how are you today? Remember how? Se refiere a feelings también, sentimientos, all right? Y how con direction puede ser como how do I get to the store? ¿Cómo puedo llegar a la tienda, right? Estoy pidiendo qué? Direcciones, okay? How do I get to the store? Here, we're talking about feelings. Aquí es sentimientos. How are you today? Let me see. Next one, please. Adriana. Yo. Hi. Who's that? He's my brother. Who's con la S? Who's that? Very Who's good. Who's that? Very good. Excellent. Right? Y como pueden ver, está en contraction. Who is? Contracted with whose. Who's that? Right? ¿Quién es? He's my brother, right? He's my brother. Next one, Carolina. Can you activate your microphone, please? ¿Puede activar el micrófono, Carolina, please? How old is he? How old? He's 21. Very good. Excellent. How old is he? He's 21, right? ¿Cuántos años tiene de? Tiene 21. He's 21. Okay. Next one, please. Ricardo. What's he like? He's very nice. All right. Very good. He's very nice, right? He's very nice. What's he like? Aquí estamos diciendo, ¿cómo es él, right? What's he like? He's very nice. Very good. Thank you. Next one, Jessica. Hello, Jessica. Who are they? Who? They are my classmates. Okay. Who? Who are they? Very good. Very good. They are my classmates. Very good. Excellent, Jessica. Good job. Who are they, right? ¿Quiénes son ellos? They're my classmates, compañeros de clase. Right? They're my classmates. Very good. Eduardo Andrade. Andrade. Yes. Where are they from? Okay. Where? 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 Where are they from? They are from Rio. Okay, contraction, please. There. They are. No. Contraction. No. There. There. From Rio. Dilo. They're from Rio. Perfect. Very good, Eduardo. Perfect. Very good. Next one. ¿Quién tengo aquí abajo? Francisco. What Rio like? It's very beautiful. Excellent. Good job, Francisco. Very good. As you can see, we are asking for information, right? When we ask WH question. Estamos solicitando información, right? Whether is anything that you would like to ask in relation to WH question. So here's the structure. Aquí está la estructura. Ricardo, can you read it, please? Okay. WH word plus beer to be
plus pronoun or complement. Very good, right? All right, very good. Very good. Now, this is the structure. Remember, we start, empezamos con WH question. Then we have the verb to be. Then we have the pronoun. And then whatever, or whatever complement you may have. Porque a veces ahí termina, right? It can end there, or you can add complement also. But for practice, para la práctica, let's do something. I hope you saw this and remember this, right? What? All these WH questions. Pretty much, ya se las dije en español, okay? What, when, who, where, why, and how. Let's put it to practice, okay? Can you read, please? ¿A quién llamaré? Raquel. Can you read the topic, please? Hi, Raquel. W H questions. Very good. Connect the sentence and sentences? Write the correct word. Okay, sentences. Sentences. Very good. Sentences. And write the correct word. Very good. Excellent. WH questions. Connect the sentences and write the correct word. Okay? So aquí son dos actividades en una. You have the WH words. Aquí están las WH words. Como pueden ver, there are six. Hay seis. But there are only five options. Hay cinco opciones. Okay? So that means that one will not be used. Okay? Significa que una probable no se va a utilizar. Okay? So, you have here five. You have a question mark. And you have a few words. Okay? Now, can you write the WH word? Puede escribir la WH word that goes with, que complementa la oración y luego le da la definición. Por ejemplo, number one. What is number one? Do you live? Pueden leer también las respuestas, right? ¿Qué creen que va aquí? ¿Nidia? Where? Where, said Nidia, right? Okay, so léalo, por favor. Can you read it? Where do you live? Okay. What would be the answer? ¿Cuál sería la respuesta más concreta? I live in Canada. Very good. Very good. Yes, that is correct. That is correct. So, for number one is, where do you live? Y luego la response is, I live in Canada. Right. Y no voy a escribir toda la oración porque aquí está escrita también. Do you live, right? Pero para observación lo voy a hacer. Where do you live? Where do you live? I live in Canada. That would be number one. Then number two. Two, three, four, five.
Okay, you have about unos dos minutos more, two more minutes. Remember, tiene que tener lógica, right? Yes, we have logic. Okay, así como lo hizo Nidia. Where do you live? ¿Dónde vives? Yo vivo en Canadá. Right? Tiene lógica. Very good. No puede decir, ¿dónde vives? Oh, mi nombre es Henry. Right? Okay, thank you for sending it, Ricardo. All right. I just want to say, let me see. Okay, no se las voy a calificar porque lo vamos a hacer aquí en la clase. Okay? So you don't have to send it. No es necesario que lo envíen, pero los que están enviándolo está bien, pero lo vamos a hacer ahorita. Okay? Okay. Okay. So remember, no es necesario que lo envíen. Ok, los que ya lo enviaron, no hay problema. Siempre lo vamos a ver aquí en la clase. Ok. So, 1 minute and we will do it here together. Okay, number two, we're going to begin. What would be number two, says Ricardo, you send me the answer there. What is number two? What is your name? Okay, what is your name, right? So you said, yeah, what? And what would be the answer? The answer is, my name is John. Very good. My name is John, right? Very good. Number three, Adriana. How old are you? Okay, how old are you? Very good. And? I'm 10 years old. Okay, I'm 10 years old. Very good. All right, I'm 10 years old, right? And let me see, that one is, my name is John. Okay, great. Number four, what is number four, Eduardo? Eduardo. Who? Okay. Who is your birthday? Okay. ¿Qué significa who? Who is your birthday?
¿Quién? Ok, ¿quién, right? Entonces, ¿está congruente esa pregunta? ¿Quién es tu cumpleaños? No. No. All right. What would it be? ¿Alguien le puede ayudar a Eduardo, please? When. When. Is when. When. ¿Cuándo? Very good. When. When. When is your birthday? When is your birthday, right? When is your birthday? When? And the answer is? My birthday is January 29th. Very good. My birthday is January 29th. All right. Y ahí ustedes pueden ver lo demás. Right? January 29th, porque está escrito. It's right here on the board. My birthday is January 29th. Okay, number five. Number five. Let me see. Carolina. Okay. Why are you dancing? Very good. Why? Why are you dancing? I like music. Very good. Right? Very good. ¿Por qué estás está bailando? Me gusta la música, right? I like music, right? So, very good. Why? Very good. Excellent. Excellent. Now, remember something. Si usted no practica o no escribe, ¿qué significan los WH words? No la va a poder utilizar efectivamente. ¿Ok? Siempre se va a andar equivocando si no practica o no escribe qué significa where, what, o a qué se refieren. Right? Yo ya les ayudé, les dije qué significaba. I said it verbally. And, let me see, I also gave you, let me see, what they stand for, right? También les dije cómo se utilizan o para qué las utilizamos. Let me see. For example, aquí, right? Right, so, ¿a qué se refieren? En what es qué, when es cuándo, who es quién, where es dónde, why es por qué, y how es cómo, okay? So, una pregunta. Let's continue with, vamos a continuar con the next session. Ah, someone said something. ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Pregunta or something? You have a question? Sí, yo tengo una pregunta. I have a question. Cuando respondemos why, no es necesario responder siempre con because I like music. You can, Nidia. Las dos formas también es correcto. All right? So, normally you can use because, right? Uno dice el por qué. Right? Recuerden que el because también responde al por qué, ¿verdad? Pero no siempre es así, right? Por ejemplo, uno puede decir, ¿por qué estás haciendo eso? Right? Tengo que ver el nivel de la casa, right? Ahí no está diciendo por qué tampoco. I have to see the level of the roof, right? ¿Por qué estás ahí arriba? Oh, estoy midiendo el techo. Right, I am taking a measurement of the roof. So es un poquito más directa, un poquito más directo y derechito al punto, pero Nidia, así como lo mencionó Nidia, el because también va incluido, pero también se puede omitir, ¿ok? El because nomás afirma el por qué, ¿ok? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué? Right? O derechito al punto, right? But thank you, Nida, for giving that. We give a reason. Yes, exactly, right? Si usted da la reason, you can omit el por qué y va derechito al grano. Or you can put the because, it's optional. Pero también se utiliza en esos puntos, right? Thank you, Nida, por afirmar eso. Okay. Now, the next part. Is adjectives, adjetivos. This is basically el último punto de la sección 3 is adjectives. But first, hay que saber qué es un adjetivo,
right? Si yo le digo, okay, an adjective. What is an adjective, right? What is an adjective? Y voy a llamar a alguien que lo lea. Let me see who, que no ha participado. Danubia. Hello, teacher. Hi, can you read, please? Adjectives are describing words. They describe a noun. Okay, pause. Describing words, they describe. Describe. Yes. They describe a noun, a person, place, or thing. Adjectives give information about size, shape, age, color, origin, or material. Okay, origin. 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 Very good. Origin. Excellent, excellent. So here we have the definition of adjectives. Adjectives are describing words. Los adjetivos son palabras descriptivas. They are descriptive words or describing words. ¿Y qué es lo que describen? They describe a noun. Describen a un sustantivo, right? A noun. ¿Y qué es un sustantivo? En este caso, a noun is a person, place, or thing, right? Person, place, or thing. Persona, lugar, o cosa. Right? Objeto. Anything that you can consider a thing. Okay? And adjectives give information. Da más allá, right? Da la información descriptiva about size, shape, medida, edad, color, or origin, or material. Okay? Now, yeah, there could be a little bit more there, pero ahí nomás para algo algo básico, algo de fondo. Yes, Ricardo? And we told the thing, we told the animal too. Yes, everything. And remember, this is for plural or singular. No cambian los adjetivos, all right? You can say, en español sí cambian los adjetivos, right? Ella se mira muy bonita, right? Pero ellas se miran. Ahí cambiamos el mira, miran, right? So in Spanish, they change. But in English, no. Recuerden eso. No vayan a poner la S or stuff like that, right? Or start making it plural. The adjective, el adjetivo es sólido. Es único. It's unique. You do not change it, okay? La única vez es que se pueden cambiar los adjetivos cuando se le cambian calificación. ¿A qué me refiero? Cuando uno... Ese es otro tipo de adjetivo, okay? El superlativo y el comparativo, right? Tú no compara next uno. Right? Es más allá del futuro, okay? More of two future. But for right now, we're talking about just regular adjectives, okay? Regular adjectives. And... Look at these. Vamos a verlos. He's really tall. He's really tall. Es muy alto, right? Yes. He's really tall. She's thin. Thin. Delgada. Ella es delgada. She's thin. Right? Thin. Delgada. Okay, now here, she's very pretty, ella es muy bonita, right? She's very pretty. He's quiet, quiet, una persona callada, no habla mucho, right? He's quiet, right? No es como be quiet, right? Silencio, no. Here's, we're using it as an adjective. He's quiet, una persona que casi no habla. Así como que describiéramos a Ricardo, ¿verdad, teacher? Yeah, he's quiet, right? Sarcastic, yeah. Right? De forma sarcástica, yeah, very good. Thank you. All right, or she's talkative, right? Talkative, una persona que habla bastante, right? O le gusta hablar, very good. She's talkative, right? And then you have she's
shy, shy, shy. Remember, aquí le voy a dar otra. Shy prácticamente es penosa. Okay? Penosa, right? Now, Ricardo acaba de decir una palabra. ¿Cuál es esa, Ricardo? Tímido. Ok, tímido significa timid. All right. De ahí viene la raíz de esa palabra, palabra latín, que es timid, tímido. Una persona, pero es similar, right? Si una persona es tímido o penosa, es lo mismo, right? Pero este es literalmente la descripción de tímido o tímida. Ok, timid, timid. Ahí le estoy dando una extra. All right. Okay. She's timid. Yes, she's timid or she's shy, right? She's, all right. Okay, so shy is penosa, right? O penoso. She's shy. Now, he's funny. He's funny, el payasito aquí. He's funny, right? Es divertido o chistoso también, right? He's funny, right? Makes you laugh. She's serious. She's serious. Ella es seria, right? Like, hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Y hasta ahí nomás, right? So, she's serious. Notice here. Estamos hablando de plural. They're good looking. Right? They're good looking. Right? Se miran bien. Right? En el físico, right? They're good looking, right? Ahora, si digamos singular, como si ella se mira bien. How would you say that? She's good looking. Very good. Very good. She's, she is. Or she's, she's good looking, right? Tratemos de usar las contractions. Okay? She's good looking, right? She's good looking. Notice, si ustedes pueden observar, singular y plural, el adjetivo no cambia. Okay? He's good looking. She is good looking. We are good looking. No cambia, right? That's why English is más fácil que en español, right? Let me see. Handsome. La que está aquí arriba. He's handsome. ¿Qué quiere decir handsome? Guapo. Yes, very good. Very good. He's handsome. Normally, right? Normally, yes, that is correct. Es guapo. Normalmente utilizamos la palabra guapo for men. In English, se utiliza handsome for men and pretty for women. Okay? Pretty for women, right? So, o sea que no se puede decir guapa. It doesn't. Yes, you could use it, pero es más apropiada la pretty, right? So, si, es más aceptable, yo pienso, que en la cultura inglesa o americana. Is pretty, como que la mujer le agrada más, right? Qué bonita ella, right? Like, yeah, right? Qué guapa, right? But we use it, I think we use it more, lo utilizamos más en el ámbito español, esa palabra guapo, guapa, mm-hmm. que menos se utiliza en el ámbito inglés, okay? Okay. So to them, como que sí está bien, pero que como no... No cuadra. No cuadra. O que le diga a él, qué bonito es él, right? It's like, what? He's pretty, right? He's handsome. So yeah, handsome, yeah, el hombre se siente, yeah, all right, cool, right? And that's the difference. Now, I know in Spanish we could use them. En español yo sé que se utilizan ambos, right? But not the same with English. Now, she's really friendly. She's really friendly. ¿Ella es muy qué? Amigable. Amigable, right? Yeah. Amigable. De ahí viene la palabra friend, que es amigo, amiga. Friendly, amigable. Okay? She's a little heavy. Él es poco pesado. Right? Pesada. She's. Pesada. Yeah, right? Yeah, she's a little heavy, right? Y si fuera él, Jessica, ¿cómo le va a decir? He's a little heavy. Very good, right?
poquito ahí sobrepeso, como podemos decir, right? Un poco pesadito, right? O pesadita. He's cuando dicen los pesados, ¿qué dice esa palabra? No le escucho bien, Jessica. Aquí el dos pesado ponen heavy. Heavy, yes. Heavy, heavy. Right? Let me see. Voy a apagar un micrófono aquí. A Yancy le voy a apagar el micrófono. Okay. Sorry. Es que hay ruido atrás. All right. He's short. He's short. Él es pequeño. Pequeño, de estatura, right? Estatura, he's short. So when you talk about someone's height, cuando hablamos de estatura, puede ser tall or short. Okay, tall or short. Or short, right? Let me see. Well, here are adjectives. Todos estos son adjetivos. Okay? And this is good use when we are describing, right? Cuando estamos describiendo. And let me see. For tomorrow. ¿Alguna duda sobre estos adjetivos? Que no tenga como decir, ¿qué teacher? ¿Qué es esa? Parece que ya se los di todos y todo. I have a question. Okay. In the case, she's a little heavy. ¿Se refiere a peso físico o su actitud? Okay, su físico. Okay. All right. Now, if you want to say como algo dura de actitud, right? Right? O como grosero. She's a little heavy. All right, she's a little, or you can say, grosera, she has bad manners, okay? Ella tiene malos modales, right? Or she's hot-tempered, si es una persona que cualquier cosita estalla, right? You can say, she's, hay un adjetivo también, she's hot tempered. Caliente, como caliente. Yes, tempered. Pero no me escribe la palabra. Tempered. All right. She's hot tempered. All right. Significa que esta persona es de temperatura, o sea, de se calienta. No es que se calienta de temperatura, sino de mecha corta. Ajá, como decimos, mecha corta, right? Yes, very good adjective, right? Eso lo describe al punto. She's hot tempered, right? Porque cualquier cosa estalla. O él también. Exactamente, un temperamento, pero, right? Sumamente delicado, right? O él también, he's hot tempered. There, remember, no cambia el adjetivo. Podemos utilizar he's, she's. Right? They, ellos, their hot temper, we, nosotros, right? The adjective doesn't change. Okay. For tomorrow, no hay tareas. There is no homework, so you don't have to worry about anything. And tomorrow we are going to do a speaking activity. Let's see. Tomorrow we are going to do practice speaking skills using adjectives. Los mismos adjetivos que vimos, o otros, pueden estudiar otros, you will use it tomorrow for speaking, okay? Just a little practice, okay, with the adjectives. You can say, my brother is tall or very tall, right? My sister, my cousin, my friend, Maria, is very pretty, or lo que usted quieran utilizar como ejemplo for tomorrow. Okay? So that is for tomorrow. We are pretty much finished with Unit 3. And I hope you finish all the activities. And I'll see you tomorrow, class. Okay? Nos vemos mañana. Thank you for your participation.
and have a great afternoon and a great date. See you tomorrow. Okay? See you tomorrow, teacher. Okay, great. See you, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. Bye. Any question? Thank you, teacher. Aquí estoy. No, no, no. Okay? Gracias. Okay. Thank you. All right. Bye-bye.